This conference will now be recorded. What about the camera? How do I get rid of the camera here? Okay. So hey. Hey, so vamos a comenzar, equipo. Wow. Let's go, Full House. Mucha felicidad para todos. Primero, ante todo, deseándoles, como le dije el mensajito para los que vieron el mensajito en el chat, deseándoles un feliz año nuevo, muchísimo éxito. Este año básicamente tenemos que trabajar más, ser un poco más eficiente con todas las cosas que tenemos que hacer. Las cosas que pasaron el año pasado se fueron, los números se resetean ahora 000000. Es el mismo campo para todos nosotros, myself included. Así que gracias por estar aquí hoy. Estoy súper, súper, súper excited de estar aquí con ustedes y veo que estamos listos para atacar el 2020 en buena nota. So, para las personas que no me conocen, bueno, ya saben, muchos de ustedes saben quién soy yo. A ver esto cómo funciona. Este es un juguetico nuevo que Ariel me consiguió. Maybe funciona, maybe not. Ahí digo, ok. So, señores, en este año, básicamente la cosita que vamos a hablar hoy, esto va a ser una clase bien corta, ok. Tengo un material preparado para ustedes después, para los que se quieran quedar, perfecto. Pero la información que voy a compartir con ustedes hoy no es un secreto, ¿ok? No me miren como un, my God, no me miren que este muchacho vino de la nube y me trajo esta información que nadie sabía. Esto que vamos a compartir hoy es tan sencillo como caminar, como levantarse, como tomar agua, pero es esencial para el negocio de nosotros. Y el negocio de nosotros está basado en contactos, está basado en clientes, ¿verdad? Y lo más importante de todo es cómo conseguimos más contactos, cómo generamos más clientes. Y no es secreto para nadie, ¿verdad? Que tenemos que tener más contactos para poder hacer crecer nuestro negocio. Y los contactos se adquieren de manera pagada o de manera gratis. So, yo personalmente voy a compartir con ustedes hoy dos métodos que les garantizo 100% que les va a generar sus chances de tener más contactos este año. Para todos los que están aquí, piensen que solamente vinieron a, vamos a escuchar a este muchacho a ver qué dice. Vamos a hacer un ejercicio aquí y quiero compromiso de todas las personas que están aquí que van a participar porque somos personas serias, porque queremos hacer crecer nuestro negocio y estamos aquí para hacer las cosas que se necesitan hacer para hacer crecer el negocio. Así que si tú piensas que a lo mejor esto es una clase de que, voy a ver qué habla él, esta no es la clase para ti, se lo puedo dejar saber desde ahora. Yo estoy serio con mi negocio y quiero personas que estén serias con su negocio también. Y la única manera que vamos a tener resultados en nuestro negocio es tomando acción. Así que vamos a hacer un ejercicio en vivo, en la clase, enfrente de todo el mundo, incluyéndome a mí, y vamos a ver la diferencia si lo que estamos hablando, lo que estamos haciendo, funciona o no. Es bien sencillo. Las cosas en nuestro negocio las probamos, si funciona, felicidades. Las seguimos haciéndolas más veces, incrementamos todo, y si no funciona, hey, buscamos otra cosa. Porque ese es el negocio. Entonces, vamos a comenzar. Cualquier preguntita que tenga, yo sé que tenemos las personas que están en línea también, me pueden dejar saber, vamos a tener una sesión más adelante en la clase donde vamos a hacer preguntitas, pero de nuevo, no quiero complicar nada, es todo bien sencillo las cosas que vamos a cubrir. Todos tienen que tener un material que la había hecho copia. Si me ayudan ahora para ustedes, mira, una copiecita de eso, mira. En este orden, todas las personas, todos tienen la copia de material que vamos a cubrir, básicamente, bien sencillo, les voy a explicar las cositas que son, y bueno, vamos a comenzar. Esto es básicamente lo que vamos a cubrir, por supuesto, para que las personas que no me conocen, conozcan un poquitico de mí, vamos a tener una pequeña... Spanish, the PowerPoint in English. What I'm talking about is in Spanish. Yeah.
Can we make copies? Yeah, we can make room. Are you doing? Likewise, likewise. Amen. Good. Good stuff. Mira, there's a chair here. No, there's more. There's more. There's more. There's a chair here. This is not a chair. Oh, okay. All right. Hey, so antes de comenzar, quiero darle también la bienvenida a un nuevo miembro del equipo de nosotros. Ari está conmigo en el equipo. La van a ver trabajando conmigo también, es parte de la oficina. Y bueno, contento que está aquí con nosotros hoy también. Good to see you. Thank you for coming. Yeah. What's your name? Tika. So basically what the little resume, what we're talking about, this is not a class that you can say, oh my God, you are going to learn so much things. It's basically simple, basic steps that you can incorporate in your business right now to help you generate more contacts, more leads. The stuff that we're going to be talking about, it's not rocket science. I didn't invent this. It's everywhere. It's more so a refreshing way to get this out to you guys, because I'm excited to work on this new year, and I'm excited to work with you guys, okay? So the PowerPoint is going to be in English. If you have any questions, please refer, let me know, okay? Awesome. All right. So estas son las cositas que vamos a cubrir básicamente en el contenido de la clase. Para los que no me conocen, tengo una familia, esta es la razón y el por qué hago las cosas que hago, con la pasión que lo hago, con la energía que lo hago. Y, bueno, como le digo, es lo que me despierta hacer las cosas que estoy haciendo todos los días. Es importante para ustedes y amigos, yo comparto esta información como familia que somos. Esto para mí no es nada, pero no me ven aquí como que yo estoy parado y ustedes están aquí. No, esto, yo quiero que lo mismo que yo comparto con todos ustedes se pegue, que compartamos esta energía, que expandamos estas energías para seguir creciendo todos juntos. Eso es importante, que ustedes sepan todos los días por qué hacen lo que hacen. ¿Qué te hace despertar de la cama todos los días? ¿Qué te hace venir a trabajar? ¿Qué te hace levantar el teléfono? ¿Qué te hace quedarte una hora más tarde en la oficina? ¿Qué te hace trabajar un sábado? ¿Qué te hace hacer lo que hace todos los días? ¿Cuál es el porqué? Eso tienes que identificar cuál es tu porqué. Cuando tú identificas tu porqué, las cosas que vas a hacer para justificar tu porqué y tu razón van a ser con mucha más fuerza, con mucha más energía. Eso los invito a todos a que se descubran ustedes mismos, identifiquen ese porqué en sus vidas para que los ayuden a seguir creciendo su negocio. Por la parte del negocio, básicamente, para los que no saben, yo empecé como un asistente de Jay. Todos conocen a Jay aquí en la oficina, el branch manager ahora de la oficina, en el 2015. Por los últimos 3 años he tenido la bendición, gracias al esfuerzo y al trabajo y las personas con las que me he rodeado, de seguir creciendo el negocio y convertirme gracias a la persona que son hoy. Y gracias a Dios he podido crear ahora un equipo que somos 6 personas, Ari la nueva miembro del equipo, el nuevo miembro del equipo, y la idea es seguir creciendo como todo en nuestro negocio. Uno piensa ahora que uno es uno solo, pero eventualmente si tú quieres llegar a escalar tu negocio, va a llegar un momento donde vas a necesitar ayuda. So, es la meta para compartir con todos ustedes. Acerca de PRMG, brevemente, estos tres puntos definen en esencia, entre muchas cosas, PRMG, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos todo el centro de procesamiento in-house en la oficina. Tenemos todo el centro de underwriting en la oficina. Y tenemos todo el centro de closing en la oficina. Razón importante para eso, para mí la más importante es control. Control de la transacción a toda hora. No tengo que depender de Texas, no tengo que depender de China para saber dónde están mis cosas, mis files. Nosotros tenemos el control de la información y del préstamo 100%, 365 días del año, gracias a Dios. Y el año pasado, la razón que comparto esto con ustedes, estos son mis números personales, la razón más importante que la comparto con ustedes es porque es importante que ustedes conozcan sus números. Si ustedes no tienen un medio de cómo saber
Si ustedes no tienen un medio de cómo saber cuál ha sido la progresión de la So, si ustedes no tienen un medio de cómo escribir, cómo Hello. No, that's okay. No, do it again. Capital. Yeah. Yeah. Ahora. And this is to mute. All right. Sorry. Unless somebody's unmuting themselves. This one. Administrator or something. Yeah. Yeah. Okay. All of them. That's it. All right. Beautiful. All right. Hey. So, continuamos. So, es importante que ustedes, comenzando este año, y vamos a tener un ejercicio, eso después entre uno de los documentos que tenemos, sepan cuáles son sus números. Es importante, ustedes son dueños de su propio negocio. Ustedes tienen que saber cuáles son las transacciones que han hecho, cuál es el dinero que han hecho, cuánto dinero quieren hacer, qué necesitan para llegar ahí. Ustedes tienen que saber cuál ha sido el crecimiento, no solamente decir, oh, vendí una casa más este año que el año pasado, porque es importante evaluarse a uno mismo. Y uno se siente bien cuando uno ve el crecimiento de uno y dice, Concho, hace 3 años atrás yo fui de cerrar 7 préstamos a 26, a 54, a 86 el año pasado. Pero uno puede mirar y decir, wow, ok, mira las cosas que estoy haciendo. Eso te hace sentir bien a uno. Y es importante que ustedes conozcan sus números. So, es la razón por la cual quería compartir eso para tener la oportunidad de hablarle con ustedes. Ok, so, vamos a entrar a la parte más importante de todo. Oh, by the way. Esta estadística es bien importante, ¿ok? No lo puedo, todos sabemos aquí las horas que trabajamos, pero otra cosa que quiero darle en la cabeza a todo el mundo. Nosotros no trabajamos de 9 a 5. Para trabajar de 9 a 5 nos podemos ir a buscar un trabajo en cualquier lado y decir, ese trabajo nosotros, lunes a viernes de 9 a 5. Nosotros trabajamos at our own pace, unlimited hours. Ok, so, vamos a tener una pequeña pausa y vamos a estar todos, vamos a mirar este momentico, quiero que ustedes lo analicen y ustedes mismos traten de visualizar, de pensar, de interiorizar dónde ustedes están ahora mismo, en qué parte de este cuadrante. Para muchos de ustedes, esto está bien. Yo me siento bien. Me siento cómodo. Todo está bien. Pero solamente quiero que sepan que el crecimiento personal y especialmente de negocio, estamos hablando de negocio, está en esta zona de acá afuera. So, es importante que ustedes, yo no sé si a muchas personas les sirve hablar con alguien, a otras personas les sirve poner una foto de algo, lo que ustedes tengan que hacer para recordar que no está bien sentirse cómodo en el negocio, así hablando con personas, haciendo llamadas, no es suficiente, no es suficiente. El crecimiento del negocio está más allá de donde están ahora. So, es importante tener eso en mente. Nelly, ¿te acuerdas la palabra que me dijiste, right? So, una de tus metas este año es expander tu comfort zone. So, te dije que tenía algo para coincidentemente preparado para aquí, ¿verdad? So, yo personalmente puedo compartir con ustedes que yo me siento en esta área. Yo me siento en el área donde quiero buscar problemas para ver cómo se resuelven los problemas. Quiero ver, aprender cosas nuevas, leyendo cosas diferentes. So, cualquiera que sea el área donde ustedes estén, de nuevo, los invito a que sepan que existe otro nivel. Otro nivel, y esta es la manera que vamos a poder lograr el logro que queremos tener en nuestra carrera. So, una pequeña punto de información para ustedes. Para todas las personas que están pensando cómo está el negocio de real estate, cómo va a estar el negocio de real estate, yo hice un research, y ahora les voy a dar la información de dónde saqué esto, y quiero compartir eso con ustedes. So,
El año pasado se vendieron 5.3 millones de propiedades, 12% más que el año anterior. El 35% de todas esas personas que compraron propiedades tenían porque todavía no se ha analizado el research de fin de este año, fueron first time home buyers. So, ¿qué quiere decir eso? La tercera parte de todas las personas que compran casa son primeros compradores. So, en 5 millones de personas, un tercio de esas personas son primeros compradores. So, ¿qué nos dice eso? Tenemos que informarnos cómo tratar con primeros compradores. ¿Qué conversación tenemos que tener con primeros compradores? ¿Qué contenido tenemos que tener preparado en nuestro arsenal de conversación para lidiar con primeros compradores? El costo de la renta ha subido 66%. 66%. Más del doble. So, si estás preocupado que la persona no quiere comprar, que no, que la cosa está mala, que no hay inventario, ahí tienes la data, ahí está todo. El precio de las propiedades ha aumentado un 7%. So, para la persona que dice que va a venir una recesión y los precios van a bajar, my friend, aquí está la estadística. Los precios de las propiedades han estado aumentando un 7% de año a año. Y en el 2020, este año, va a ser el año de los millennials. So, si este número que era un 33% o un 35% que eran menores de 35 años de edad, este año... No. Vamos a estar comprando casa. So, ¿por qué es importante conocer esto? Porque ustedes tienen que entender cuál es el mercado que estamos trabajando. Miami, por supuesto, lo tiene todo. Pero cuando estamos teniendo una conversación con un cliente y ya entendemos que la voz es joven o que es first time home buyer, automáticamente el cerebro de nosotros tiene que estar preparado para tener una conversación específica. Esa persona que es millennial, que tiene 30 años, no le puedes decir, no, primero tenemos que ir a ver la propiedad, pre-approve, no, ya estaba así, yo quiero que me mandes el MLS, mándame Power, mándame Zillow, mándame todo, porque sencillamente el cerebro de esa persona opera de esa manera. Y ustedes tienen que entender esa información para poder tener un diálogo con esa persona. Y vamos a hablar un poquitico más de eso. Es importante que conozcan esto. ¿Qué pasa con los mortgages? Porque el negocio de nosotros está entrelazado, ¿verdad? ¿Cuáles son las expectativas de real estate? ¿Cuáles son las expectativas de financiamiento? Eso, bueno, el 88% de todas las personas que compraron propiedades de 5.3 millones de gente usaron financiamiento. So, de cada 10 personas que ustedes están hablando, 9 van a necesitar un préstamo. So, ya sabes automáticamente de que de cada 10 personas que estás hablando, las 9 se tienen que calificar. So, tienes que entender cómo funciona el proceso de financiamiento. Tienes que saber cómo tener la conversación con el cliente para guiarlos a que se califiquen. Si son primeros compradores, si son millennials. So, esas son las cositas que yo quiero despertarle los intereses a ustedes, que vayan pensando cómo ir armando ese arsenal de ustedes, porque nosotros somos completamente diferentes a cada uno y tenemos manera de hablar diferente y manera de comunicarnos completamente diferente. Con respecto a los intereses, bien sencillo, guys. Este año, en mi opinión, aparte de la información que les busqué acá, va a ser un año muy volátil. No se espera que los intereses van a bajar, no se espera que los intereses se van a mantener. Es un año de elección, es un año de mucho cambio. Y el cambio en el mercado crea inestabilidad y crea un poco de descontrol. So, a lo mejor en el primer quarter estamos súper bajos, en el segundo quarter a lo mejor subimos, en el tercer quarter volvemos a bajar o nos mantenemos. Esa es mi opinión, ese es mi criterio personal. ¿Okay? Pero bueno, básicamente la información, y esta es importante también, los millennials van a ser casi el 50% de todos los mortgages que se hicieron este año. So, guys, ¿quién están comprando propiedades? Los muchachos que se graduaron de college, que tienen un trabajo, ejecutivos, CEOs, young entrepreneurs. Ya no tenemos personas que a lo mejor tienen 65 años que están comprando the first property. Son ustedes. So, entonces es importante entender eso a la hora de saber qué información ponemos afuera, qué contenido ponemos para lo que hacen social media, qué información ponemos afuera que va a atraer ese tipo de mercado. Es importante entender esto. Tienes que saber con quién estamos lidiando.
porque de otra manera la información que estás teniendo no es receptiva para la persona que está recibiendo esa información. Eso es importante que entiendan esto. ¿Okay? Lo más importante de todo, y esta es la información, by the way, del censo, la información de dónde sacamos la data, del censo del Buró de los Estados Unidos, de la National Association of Realtors. Lo más importante que quiero que se lleven de esta clase, lo más importante que quiero que se lleven, que se pongan un pin, que se hablen, que se llamen el uno al otro, que se recuerden. Lo más importante que quiero que se lleven de esta mini clase es esto. El negocio de ventas es un negocio de contacto. No es de comisión, no es de dinero, no es de el tamaño de la casa, es de contacto. Hola, Celine. Hola, Ramón. ¿Cómo estás? Yo más bien. Hola, Lorena. Yo hice 3 contactos. Son 3 personas que me conocen. ¿Por qué yo estoy aquí hoy? Porque estoy teniendo contacto. Y la mayor cantidad de contacto que uno pueda crear es el mayor chance de recibir contactos. So, si quiero que se lleven algo de hoy es eso. No tenga pena de no hablar con nadie. No, es decir, nada. Tú tienes que ponerte allá afuera. Como si te tienes que poner con los paneles esos que vemos todos los días. Así que dice, yo soy realtor, buy con 3% down, tú quieres recibir contacto. La persona en este negocio y en esta era de tecnología, de milenios, que no cree suficiente contacto, se fue. Se fue. Gone. If you don't make contact, enough contact, you're gone. So, eso es lo más importante que quiero que se lleven de esta clase. Y necesito que cuando salgan para allá afuera, hoy, toda la oportunidad, y vamos a hablar de eso, toda la oportunidad que tengan de hablar con alguien, de crear un contacto. Eso no es un lead, eso no es un SEO, eso no es un prospect, eso no es una venta, eso es un contacto. Tú quieres mirar tu teléfono y tener 10,000 contactos. Es la mayor oportunidad que van a tener de ventas, en mi opinión. So, with that said, ¿cómo conseguimos contactos? Bien sencillo, o vamos a pagar por ellos, o lo tratamos de adquirir orgánicamente, free. Y lo que quiero compartir con ustedes es que el primer método es con nuestro mejor amigo. Esto es un método de adquirir contactos gratis. Todos ustedes tienen contactos en sus teléfonos, ¿verdad? No hay nadie aquí en este mundo que tenga 0 contactos en su celular en este momento. No creo, ¿verdad? Ok. So, las personas que tú tienes en tu teléfono o hablaron contigo, te conocen, saben quién tú eres, son familia. Y más importante, los que te conocen mejor, te quieren ver ser feliz, te quieren... Concho, ¿qué me dicen ustedes? Dani, tu hija, qué linda la veo. Ay, te veo que te va bien. Es lo que queremos, somos seres humanos, es natural. So, ¿qué es más fácil yo? ¿Hablar con un extraño o tener una conversación con alguien que me conoce y me ve todos los días? Y es sencillo. Señores, esto no es secreto. Le dije que esto no era secreto, ¿verdad? So, este es el método número 1 de generar contactos. Las personas que nos conocen. Y el método número 2. Hola, Celine. Hola, Ramón. Hola, Lorena. So, o no te llamo por teléfono o te saludo. Para hacer esto, se requiere ser una persona normal. Todos somos normales en este cuarto, ¿verdad? Yo pienso que todas las personas que están aquí son personas normales. Tenemos interacciones diariamente con otras personas y tenemos un teléfono que podemos hacer llamadas. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué hacemos y qué decimos? So let's get right into it. Todos ustedes tienen... Está el mío. Todos ustedes tienen un pequeño script que es más sencillo que esto, no se pone. Tú tienes uno. Okay. Yo te voy a compártelo con Clarita de ahora. So, les dije que al principio de esto íbamos a tener participación y la razón para tomar acción y ver los resultados, si funciona o no me funciona. Mira, yo hice esto y no me funcionó. Basura. O you know what? Sí me funcionó. So, vamos a hacer esto ahora mismo
y vamos a empezar a generar contacto, porque yo le di a ustedes que yo le iba a garantizar que iban a generar más contacto con venir aquí hoy. So, vamos a leer el script. Hola, Celine, ¿cómo estás? Es un mal momento para hablar. Pausa. Yo recientemente estaba leyendo un libro que después lo puedo compartir con ustedes, no quiero hacer la historia larga. El señor era el, se llama Never Split the Difference, era el FBI director de los Estados Unidos por no sé cuántos años. Las clases que le dan al FBI es clase de psicología para tener negociaciones con los hostages y todas esas cosas. El señor dice que cuando uno hace una pregunta, un open-ended question, uno quiere tener un yes, ¿verdad? Pero hay diferentes tipos de yes. Tú no quieres tener el yes por decir yes. I think you can attest to this, right? Él quiere un yes de commitment, pero también quiere escuchar un no, y cuando es un no, que sea un no firme. So, la razón que él hace la pregunta de manera negativa es porque automáticamente el cerebro de nosotros va a decir si es verdad, es correcto lo que nos están poniendo o no es correcto. Y él se siente más cómodo haciendo sus presentaciones de venta de esta manera. Esa es la razón que yo he empezado a hacer esto y me he dado cuenta que funciona. So, hey, Ramón, ¿cómo tú estás? ¿Podemos hablar un minutico? A lo mejor tú me vas a decir, yeah. Pero porque es inercia, que tú me vas a decir, yeah. Pero si yo te digo, Ramón, es un mal momento para hablar, tú me vas a decir, oh, yes, es un mal momento para hablar. For sure. O no. And if you say no, then I'm having your attention. Porque no tienes nada que hacer, so you're only paying attention to me. So that's the reason que la palabra o la pregunta está elaborada de manera negativa con ese sistema de psicología detrás. Yo no soy experto, yo solamente hago lo que hacen los expertos. Ya, absolutamente, porque yo no quiero hablar con nadie que no está interesado en hablar conmigo. Si estás ocupado, ok, no es un buen momento para hablar, hablamos en otra ocasión. Pero no quiero estar hablando contigo y estarte tomando tiempo. So, ¿es un mal momento para hablar? No, yes, gracias, súper. Hey, te estoy llamando porque necesito un favorcito. ¿Tienes esto ahí en el PowerPoint? No, porque yo había mencionado que la... Yo solo, I'm gonna hand this to you, but I have it in Spanish, so I'm gonna... Okay, cool. I'll give you an English one. I have an English one for you, okay? So, te estoy llamando porque necesito un favorcito. ¿Me puedes ayudar? Si vamos a estar llamando a personas que nos conocen. Hey, Celine, necesito un favor. Coño, es Dani. Ah, sí, no te puedo ayudar. Es un favor, ¿verdad? Lo menos que vas a poder decir es, yeah, dime, ¿qué cosa es? No, Dani, ¿qué favor tú quieres? No te... Right? So, like, hey, necesito un favor. Clarita, ¿me puedes ayudar con un favor? Claro que sí, tengo tu atención. Me prestaste atención, me vas a ayudar con un favor. Y aquí viene básicamente la táctica. So, estamos en una competencia entre compañeros aquí en la oficina para comenzar ahora el año nuevo y necesito 10 personas para ganar la competencia. ¿Conoces o crees que me puedas dar la persona o el número de contacto de alguna persona que quiera rentar, comprar o vender en este año que yo pueda llamar hoy? Sí o no. So, o me vas a dar un contacto o no me vas a dar un contacto. Bien sencillo. So, vamos a hacer lo siguiente. Yo como voy a ser el voluntario, de ser primero. No grabes esto, por favor. Esto se queda aquí en la clase. Escoge ahí. Si es alguien que, ok, so si es un cliente, no puedo dejar a un cliente que no me conoce que me dé otro cliente. Si es alguien que yo conozco, es decir, a las personas que conocemos, escojo un número. Escojo un número. Y que no sea Jesús Castañón. Scarlett Riviera. Scarlett Riviera. Mira, te pregunté una pregunta ahí. Yes. Sí, ¿qué pasa si tengo 5 años? Hey, so, si la pregunta que me está, es, no la conozco, es una clienta. Es, ¿qué pasa si tiene 5 años sin hablar con la persona? Esta es la mejor época para hacerlo, Happy New Year. Hey, está llamando para ver cómo está todo, hace tiempo que no hablamos, listen, solamente está llamando porque es feliz año nuevo. Stephanie, great, that's a client, yo la puedo llamar. Lo que pasa con texto, cuando tú le digas, dame el teléfono de alguien. All right. So, I'll make the call. Si responde, so, make the call. All right.
You have reached the voicemail box of 305. Hey, Steph, how are you? This is Danny. Happy New Year. Hey, I need a little favor from you. Can you please call me when you can? Thank you. Okay, she may call, she may not call. Book out. No, se está en Colombia, hombre. Orlando Torres. Hace años que no hablo con él. A ver si el número funciona. Vaya, años que no hablo con él. Todo el mundo sabía que yo iba a estarlo llamando. I tell you what, when he calls me back, I guarantee you he's going to give me a contact. Service is temporarily not available. Please try again later. Guys, no fear. Sin miedo. Sí, estamos aquí para aprender, estamos aquí para ver si funciona la cosa, ¿verdad? ¿Ah? Yeah. Right now. Mayelin, realtor de aquí de la oficina. I'm not a realtor, so... No. I'm calling you. Well, hey, no está Maelín aquí, ¿no? Eso, ¿alguien se quiere voluntar? Porque mi teléfono, aparentemente, todo el mundo sabía que yo quería llamar. ¿Algún voluntario? Tengo que escoger un voluntario. Vea la gente cómo se empieza a ir ahora. Voy al baño, déjame tomar agua. A ver. ¿Sonó voluntario? Sigo buscando. ¿Algún voluntario? Tengo que escoger algo. Nelly, ok, venga, Nelly. Voy a ver la letra C. Cristian. No, este es un cliente. Este es client. Un cliente. O sea, los clientes no se van a recordar o whatever. Todos dicen buyer, buyer no. Buyer no, porque son gente que son... Dice gente que yo tengo que llamar de todas formas, pero alguien que yo conozca, que a lo mejor... Que yo sepa quién es, en otras palabras. Este es un realtor también. No. Dios mío. Ay, ustedes tienen más contacto que yo. Yo tengo contacto de realtors. Wow, nombre raro. Es un buyer, de Mireia. Señores, alguien que coja su teléfono. ¿Por qué no me dan un teléfono y yo le marco, yo le cojo el número? Ahí está. Beautiful. Jorge. Disconnected. Ay, ¿quién va a hacer la llamada? I really want to call somebody. Pick a number. A ver, ¿quién va a call somebody? Vamos a ver. Jenny Amaya. Venga, super. Pluma. Bueno, no se va a escuchar para todo, pero... Aló. Hola, Adri, ¿cómo estás? Bien. ¿Ah? ¿Me fue súper y a ti? Qué bueno. ¿Cómo siguió el niño? Claro, y está yendo a la escuela. Y le estoy llamando por eso un favorito rápido. Ajá. Hey. Ese. Ah,
¿Ella la abrió desde aquí? No. Ah, ok. Voy a llamar a alguien que me va a contestar. Claro, claro. Mira, Adri, una cosita, disculpa que te interrumpa, después te llamo porque hablemos esas cosas. Te estaba llamando porque necesito un favor tuyo. Estoy en una competencia en la compañía con un compañero y me faltan 10 personas para ganar. Por curiosidad, ¿conoces a alguien que me puedas poner en contacto que esté pensando en rentar, comprar o vender? Que estoy en una competencia en la oficina con varios compañeros y para ganar me faltan 10 personas, 10 contactos. Por casualidad, ¿conoces a alguien que sepa que quiera comprar, vender o rentar y que yo los pueda llamar? Desde ahorita no se me hace en la mente nadie. Uh-huh. Tendría que ponerme a pensar, comprar, pensar, que todo el mundo que conozco y que no está, que no se está, pero... Son pelando. La gente tiene, o tiene su casa, por ejemplo. Ya, claro. O tiene su casa, o tiene... Sí, es, ajá. Sí, que necesita aunque sea rentar, pues. No necesariamente comprar, pero pudiera ser rentar o que quieran vender la casa. Pues si no te viene ahora nada de la mente, te llama. Pero si no te viene ahorita a la mente, no importa. Piensa a ver y me dejas saber, me mandas un mensaje o me llama. Sí, exacto. O en el futuro cercano. Ok. Oíste. Cualquier cosa te llamo, te mando un mensaje y se me viene alguien a mí. Okay. Chévere. Gracias, un besito. Ok. Igual, bye. Yeah. Tú no piensas que ella quería verte, que ella te quería haber ayudado si tuviese tenido un número a la mano. Sí, right? Lo hace. So, ¿alguien más? Incluso le voy a poner los descuentos y parece que porque estaba. No, también estaban ahí conectados. So, cuando ustedes, tienen una cosita, cuando estamos haciendo prospecting, este es el tiempo de hacer dinero. Este no es el tiempo de ella, de que, amiga, te estoy llamando rápido, esto es, después hablamos otras cositas, pero estoy ahora aquí que necesito y trata de hacerlo como urgente, ya. Vamos a entrar al punto, esto es lo que necesito. So, ¿quién más? Nelly, ¿te iba a llamar a alguien? ¿Eh? No, sí, pero está bien, pero eso es lo que hacemos. No digo yo porque hablo mucho. Sí, claro, eso es. Por eso hay que saber también a veces a quién llamar, en qué momento, pero súper. Vamos a hacer otro. Feliz año nuevo, Adolfo, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Es un buen momento para hablar con usted? Bueno, sí, bueno, a ver. Mire, no, es que necesito, por favor, a que me haga un favor. ¿Usted cree que me puede ayudar? Estamos en una competencia entre compañeros aquí en la oficina para comenzar el año. Me faltan como 10 personas para ganar. Por curiosidad, ¿usted conoce a alguien que me pueda poner en contacto que esté pensando en rentar, comprar, vender y que yo lo pueda llamar hoy? Déjeme pensar y yo le mando un texto para retornar al texto. Ah, magnífico, está bien, Adolfo, se lo voy a agradecer. Y si quiere se pone en la lista, que todavía no se recibe. No, yo puedo poner la lista porque cuente nomás. Por favor, pero tiene que ser de verdad, no es un juego. Yo entiendo. Le agradezco a Adolfo. Cuando pueda, me envía la información. Gracias a usted. Gracias. ¿Qué te tomó hacer esa llamada? 30 segundos. That's okay. Pero lo vamos a hacer cuando tú hagas eso 50 veces. No, 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 no
¿Alguien más? Anybody else? Te voy a empezar a coger el teléfono y decir, Arama. Hey, guys, vinimos para esto. No vinimos que solamente oírme hablar a mí. ¿Esto es serio? Pero que vayamos cada una. Ya, no, no vamos a pasarnos ahora toda la tarde haciéndolo, pero yo quiero demostrarle a ustedes que esto no es difícil, que no hay que tener miedo, y es tan sencillo como llamar 30 segundos. A ver si mi hombre me contesta. Dale. Entonces, bueno, compadre, ¿cómo estamos por allá? ¡Feliz Año Nuevo! Igualmente, mi hermano, ¿qué se dice? ¿Cómo está todo? Todo bien, todo súper, todo súper. Oye, ¿es mal momento para hablar? No, para nada. Súper, te estoy llamando porque necesito un favorcito urgente de tu parte. ¿Crees que me puedas ayudar? Claro que sí. Oye, empezamos aquí en la oficina con una competencia aquí amigable entre compañeros y estoy ya casi a punto de ganar. Necesito 10 personas solamente para ganar y te estaba preguntando para ver si conoces alguna persona que me puedas dar de referencia que quiera rentar, comprar, vender o que tenga por lo menos planes de esto en este año. ¿Te viene alguien a la mente? Déjame ver aquí, déjame preguntarle a mi suegra y eso, dale, pero si yo aquí quiero rentar, comprar casa. O rentar, porque la idea es prepararlo y bueno, como te digo, si de todas formas no es para ahora mismo, no es algo que va a ser inmediatamente. Ya. Bueno, déjame ver y te tengo ahí en mente, Dani. Ok. Que eso te llamo enseguida. Ok, te lo agradezco, compadre, te lo agradezco. Un abrazo y felicidades para la familia. Dale, igualmente. Dale, compadre. Bye. Dale. Un minuto me llamo esa llamada. Can we do this? I can do this. 3,000 contactos. Lo puedo hacer todos los días. Pero yo quiero escoger a alguien que dé un número. Vamos a seguir llamando. Can somebody else call, please? Ramón, ¿do you have somebody want to call? No. Not right now? Celine. Yeah, can somebody call? Yo quiero demostrarle a ustedes que eso sí funciona. Can somebody, you want somebody you want to call? Do you want me to give you the script? So it's basically, hey, you know, how you doing? Happy New Year. We're doing a friendly competition here at the office. I need a little favor from you. You think you know anybody that might be thinking of buying, selling, or renting that you can give me a number so that I can call? Very simple. Just getting a basically a little referral on the spot. No, Francisco, ¿cómo está? La familia, ¿cómo está todo el mundo? Oye, no te voy a tomar mucho tiempo, yo sé que tú estás ocupado. Necesito un favor pequeño. Necesito un favor pequeño. Oye, mira, estamos teniendo aquí un concurso en la oficina. Vaya, tú sabes, a mí ahora como dicen, pero necesito 10 personas que están, que quieren rentar, comprar o vender. ¿Tú conoces a alguien que en este momento se pueda compartir conmigo? ¿Comprar o vender? ¿Tú conoces dónde están comprando en este momento? Voy a un favor. Me lo puedes mandar y tú y yo después hablamos. ¿Ya me entiendes? Tú, mándame el nombre de la persona. Tú sabes, ponte en contacto, si no, yo lo llamo y te uso como referencia. Y ahí para adelante, de todas maneras, tú y yo después, cuando yo termine, tú y yo cuadramos al final de la transacción. ¿Me entiendes? Francisquito, siempre un placer, ¿ok? Ok, muchachos. Bueno, hablamos. Bueno, bye. ¿Y si hubiese hecho esa llamada hace un mes atrás? La había de hecho, que coja esas dos personas que está contando. So, señores, top of mind. Y estas son la gente que... Es que es tan sencillo así, hey, Francisquito, dímelo, ¿cómo estás? Dímelo, mi hermano, ¿todo bien? ¿Cómo hablan todo el mundo? Can you, do you know somebody? Yes, no, okay, on to the next one. Todo el mundo aquí tiene por lo menos 200, 300, 400, 500 contactos en teléfono. It's not hard. So, ¿qué tú quieres hacer? ¿Pagar $1,000 a Zillow para que te entre un lead que va a ser un extraño completamente diferente si te contesta? O hacer una llamadita que te tomó un minutico. You think you can do this one? No, yeah. You think you can knock down 30 minutos o una hora de tu tiempo y llamar a 20 o 30 personas diario? I promise you you do that and you get 20 contacts. 100%. 100%. ¿Eh? 10 o 20 personas. O look, si tú vienes a una oficina aquí, ¿qué tú haces en la oficina 8 horas? Porque acuérdate que nosotros trabajamos de 8 a 5. De otra manera, nos vamos a hacer otras cosas en la casa. Si tú puedes bloquear una hora, 30 minutos, esa llamada toma a ser un minuto, 30 minutos,
coges 1, 2, 3, 4, 5 contactos diario. Son 5 por 5, 25 por 52 semanas, son 500, whatever the number that is. Que de otra manera no ibas a conseguir. No ibas a conseguir, porque no lo estás haciendo. No te cuesta nada. ¿Y qué es más fácil que hacer eso? No se pone más fácil que eso. No se pone más fácil que eso. La gente no va a venir a ti, o como te digo, abres la cartera y le pagas asilo, o, ven, you start doing that. Not rocket science. Yes. Mira, yo tengo una duda. Ahora, este señor me dice, fulanita, menganito. Yes. Yo ya. Beautiful. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mira, mi nombre es fulana. ¿Cómo? Mi nombre es fulana. Pedro me dio tu teléfono y me dijo que tú pudieras estar, y tú podías estar pensando, me dijo que a lo mejor tú querías comprar una propiedad. Yo trabajo con Pedro, soy su realtor, y quería darte una llamadita para ver de qué manera te puedo ayudar, qué planes tienes. Y déjalo que hable. No, mira, yo quiero hacer todas esas cosas que te van a decir. Ya, sí. Es sencillo. Porque cuando tú le digas a Pedro, él no va a saber quién eres tú, pero sí va a saber quién es Pedro. ¿Ok? ¿Question? ¿No? Is there anybody else that wants to come up? ¿Más nadie? They gave you a lead? Uh-huh. They gave you a lead right now? Uh-huh. Okay. Right now. A lead that you didn't have when you came in. Yeah. I guarantee you are getting a lead out of this, right? Okay. So by just doing this. All right. Bueno, si no se puede llamar, se manda texto. Pero es como, so, yeah, como me dijiste, si a lo mejor hay personas que se comunican por texto, hey, mándale el texto. Guys, but that's one contact. ¿Cuántos contactos tenías en tu teléfono? 500 gente. No te cuesta nada. It's free. Pero si no haces eso, que es tan sencillo como llamar a la gente que tú mismo conoces, ¿qué más vas a hacer? Y comunicarse con la gente que uno no se comunica. Por ejemplo, a mí la semana pasada un primo quería compartir conmigo, con mi familia, que vive en Orlando, el año nuevo y Navidad, y hace mucho tiempo que no hablábamos. Y le comenté que estaba empezando lo de Real Estate y todo eso. Preciso en camino acá a la oficina, me mandó un mensaje de voz diciéndome que tiene un amigo que viene de Colombia. Beautiful. Quiere invertir en una propiedad por Orlando, cerca de los parques. Beautiful, man. Porque si este fin de semana puedo ir, que él va a ir allá. Guys, lo que ustedes piensen que cada vez que tengan una razón para no coger el teléfono y levantarlo, están aquí. Están en el comfort zone. Ay, no quiero que me digan que no. No sé. No sé qué me van a decir. So you have to think about this. Like, y después de esa viene otra. Y después de esa viene otra. So don't be afraid. Just call. Like, tienen todo, sabes lo que vas a decir, no es maligno, no es que te diga, oye, necesito un cliente ahora mismo que quiera comprarse una casa, ¿a quién yo llamo ahora? No es maligno, hey, I need a little favor, estoy en una competencia, ¿tú crees que tú me puedes ayudar un favorcito? Yes or no, bien sencillo. Awesome. Ok, so, el segundo método, so ya vimos que este funciona, right? Este funciona. La gente contesta el teléfono, no es el silo lead que te entró y no contesta, la gente contesta. La gente te quiere ayudar y posiblemente te da los referidos, ¿right? So, ¿cuál es la segunda? En persona. So, como somos humanos y somos normales, que eso dijimos aquí, acordamos que somos normales, todos nosotros que están aquí, los que están en línea, a veces vamos al gimnasio. Maybe. Ariel, yo sé que va todos los días. Yo no, pero Ariel sí. A veces tenemos baby que lo llevamos a un daycare. A veces. A veces nos vamos a tomar un cafecito en Starbucks. Esta es mi favorita. Su nombre, ¿cuál es tu nombre? Danny the Realtor. Me llaman por teléfono, Danny the Realtor. A mi real estate. Aquí está la tarjeta mía por si conoces a alguien que esté pensando en comprar real estate. No, no, el que esté interesado. Y todo el que estaba en ese momento, seguro con Daniel Realtor. Seguro. I promise you. Look, if you don't do it para coger un contacto, do it for fun. Do it for fun. Hazlo para joder nada más, mirar a la cara a todo el mundo.
con Dani the Realtor, Ana the Realtor. Para cuando te llame Ana the Realtor, mira la cara a la gente primero. Para tú. I guarantee you. Y eso no te cuesta nada. A veces llevamos nosotros la dry cleaning, van a laundry, right? Los laundry tienen lugares con tarjetica, con todas las cosas llenas de tarjetica. Le dice a la misma muchacha, hey, you know, vamos a hablar de eso ahora. Pero mayormente todos nosotros hacemos estas cosas. We go out to eat, right? El server nos atiende, si es por una ventana. Y hair salon. Oh, my God. Déjame sentarme ahí. I don't have that problem. Bet you don't. Ahí, aquí ven. Ay, ¿cómo te va todo? No, todo bien. El negocio, ¿cómo está? Todo súper. Mira, by the way, yo hago real estate. De vez en cuando. Tú sabes que yo hacía en las uñas con Roxana. Roxana me llamaba cuando estaba... Este es el lugar del chisme. La peluquería y las barberías es un lugar del chisme. Roxana me llamaba para que ponerme a hablar de la gente, para que supieran que yo era realtor. Ya, yeah, y la gente me preguntaba. Pero es así, porque eso es así. Y a veces cuando trabajamos, a veces podemos ir a tocar puertas. A veces. Si quiere trabajar de verdad, vaya, eso sí es trabajo, that's work. That's okay. Ese no es el que... No, ese no, ese es el primo mismo tema. A veces hacemos un open house. Vaya, that's actual work. That's work related. Las otras, esto no es work related. Esto tú lo haces por inercia. So you're always prospecting. So, hey, estamos en el gym. Amen. What time is it? A las 8. Okay, man. Do you come here every day? No. Okay. No, yo también. I'm just getting started. El principio del año nuevo. Okay. Hey, man. Bueno, hey, hope to see you tomorrow. By the way, I'm in real estate. In case you know anybody that might be looking to rent, buy, or sell, you know, see you tomorrow. Boom. And tomorrow, hey, what's up, man? The realtor. Boom. You do that every day. When you have your coffee, same thing. You have your lunch, same thing. So these are not, this is not like, oh my God, I should have to say that I'm a realtor. But you know what? Wear your badge. Si no quieres decir que eres un realtor. I don't know, para que la gente por lo menos vea que tú eres un realtor. You know? So, guys, no es difícil. No es rocket science. Again, esto es lo más básico que tú vas a poder hacer en tu negocio para poder generar contactos. For free. Sin tener que gastar nada, no tienes que ser un experto en social media, no tienes que hacer nada. Esto envuelve el día a día tuyo todos los días. Estas son la gente que tú hablas y estas son la gente que tú ves todos los días. So if you are not willing to do any of these things, you are not willing to grow your business. Guarantee you that, 100%. 100%. Y no me venga a decir el año que viene que, oh, no pude crecer, me fue normal, se me quedó igual, porque no hiciste más nada. So, I promise you do this, and in 30 days, you have a deal. 100%. If not, call me out and let me know. 100%. So, yeah. Along with that, we're almost done. Along with that comes a process. So, cuando ustedes tienen un cliente, okay, ya hice ese contacto. Okay, me dieron ese referido. Esta es la parte tarea para ustedes. Yo no puedo sentarme aquí a todos ustedes ni a todas las personas que están en línea en decirles cómo tienen que estructurar su proceso de venta. So, ustedes tienen que saber y pónganse esto como una tarea. Desde el momento que ustedes están levantando el teléfono, ¿qué voy a hacer después? Okay, voy a llamar al cliente. El cliente me ha dado el referido. Lo voy a llamar, ¿qué voy a decir? Como me preguntaste. Después que me digan, ¿qué preguntas le voy a hacer? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué estoy haciendo esa llamada? Ok, me dieron el lead. Now what? Llamo al lead. Ok, ¿qué pasa con el lead? So, ¿cuál es tu proceso? Tenemos que tener todos un proceso. El tuyo es diferente, el tuyo es diferente, el tuyo es diferente, el tuyo es diferente, el mío es diferente. Por la información que les puedo dar, que gracias a Dios me ha ayudado a llegar al punto donde estoy llegado, puedo compartir solamente por opinión las cosas que yo hago. Las cosas que yo hago son 4 cosas solamente. Yo quiero saber si la persona que yo estoy hablando es primer comprador, es decir, es primera vez que ellos están expuestos a ese proceso. Eso es una de mis preguntas en la conversación. Después que le digo, hola Nelly, me dio Ramón su número. Perfecto, ¿cómo la puedo ayudar? No, yo quiero comprar, ok, perfecto, Nelly. Todo eso para mí, todo lo que me diga Nelly es viento. Eso me pasa a mí por un lado y me va por el otro. Tomo nota de esto, pero lo más importante para mí es hacerle 4 preguntitas a Nelly. Nelly, ¿es primera vez que usted va a pasar por este proceso? ¿Sí o no? Yo quiero saber si Nelly ya tiene experiencia o Nelly es nueva.
Porque de acuerdo a lo que Nelly me diga, yo sé que tengo que hablarle de otra manera. Número dos, yo quiero saber, para mí, cuándo Nelly quiere estar lista. Tiempo. Yo quiero saber si Nelly me va a empezar a consumir mi tiempo ahora mismo o Nelly me quiere consumir mi tiempo en diciembre del año que viene y me lo quiere consumir ahora. Porque si yo le digo, Nelly, ¿para cuándo usted piensa que usted quiere estar lista para pasar por este proceso? Y Nelly me dice, en diciembre del año que viene. Pero Nelly me dice que se quiere reunir el domingo a las 9 de la mañana. I don't think it's happening, Nelly. Especially not on a Sunday at 9 a.m. You know? So uno tiene que priorizar su tiempo para, de acuerdo a eso, llevarlo al tiempo de la persona. So, si tú me estás diciendo que tú quieres estar lista en diciembre del año que viene, ¿cómo me voy a reunir contigo un domingo a las 9 de la mañana? Vamos a reunir a lo mejor un martes a las 3. Pero no el domingo a las 9 de la mañana. Ahora, si Nelly me dice, vi la propiedad hoy, estoy calificada, me viven con otro lender, right now, yo a Pebble. Eso es importante para mí. Número 3, decision making. ¿Quién más tiene decisión en la conversación? Extremadamente importante. Muchas citas que yo he tenido, ustedes mismos me llaman, no, viene el marido, pero la esposa no puede venir. Ajá. Ajá, they're not meeting with me. Porque la salida de eso es, I gotta talk to my wife. Not happening with me. Not happening with me. So I need to know quiénes son las personas que toman decisiones en la casa. Si es el esposo, si es quien sea. Y la cuarta cosa que yo digo en la conversación es la razón de la llamada. Y ustedes tienen que entender que la razón de la llamada es para hacer una cita. No es para vender la casa por teléfono. Tú no vendes la casa de tres cuartos en Homestead con piscina que cuesta 425, que va al 5% con el interés 3.9 y pago 2.500. Tú no vendes eso por teléfono. Tú vendes una oportunidad de introducir tus servicios en una cita. So, la razón de la llamada es obtener una cita, ya sea de cualquier manera que ustedes quieran manejar su proceso, ya sea que ahora tú quieras ir a la casa a verlo en la casa, ya sea que tú quieres que venga el sábado a la oficina, ya sea que tú vas a ir a la casa de él, ya ese es el proceso de cada cual independiente de todos ustedes. Eso no, nadie lo puede controlar. Mi proceso es hacer una cita en la oficina o tener una cita por videoconferencia para yo explicarle lo que hicimos anoche, cómo funciona el proceso. Ese es el objetivo. Esa llamada no debe ser más de 5 o 10 minutos. ¿Qué haces tú preguntándole dónde trabajas, qué tú haces, cuánto te ganas, cómo tienes crédito, cuánto dinero tienes? ¿Qué importa? Ok, te dice que tiene crédito en 500, no trabaja. Bueno, ya se te dice eso, ni modo. Pero hey, yo miro toda una cita como una oportunidad. Porque si yo espero que tú me llames a mí para decirme, Daniel, tengo un cliente que tiene 800, 20%, y quiero comprar una casa en 500, bro, esa llamada va a ser una al año. La cita es la oportunidad de hablar con la persona, de conocerlo, de que a lo mejor no tenía a alguien, pero tenía el primo. Si no tiene el primo, le caíste bien al primo, el primo te refirió con el compañero de trabajo. Es la oportunidad de venderte tú, pero en persona, no por teléfono, una llamada de media hora. So, ¿cuál es su proceso de venta? Ustedes tienen que definir cuál es tu proceso. ¿Cómo tú quieres que tú, desde el momento que tú levantes el teléfono hasta que el cliente llegue a tu oficina, cuál es tu proceso? Esa es tarea para ustedes. ¿Ok? ¿Alguna preguntita hasta ahora? De lo que hemos cubierto. So, por parte de la clase, de los leads y todas estas cositas, yo estoy listo, ya yo terminé. El que se tenga aquí, porque tenemos el tiempo importante, es perfecto. Esto que está aquí es básicamente, no se pueden ir todavía. Importante, rapidito. So, esta persona que nosotros empezamos a adquirir, el teléfono va a llegar el momento que la memoria alcanza 1, 2, 3, 4, 5, 10 personas. Pero cuando tengas 50, 100, 200, 300, va a llegar el momento que la mente no lo aguanta todo. So, ustedes tienen que tener sistemas y estamos en una era de tecnología que es extremadamente importante que los ayude a ustedes a retener información y a mantener información y contacto con los clientes. So, vivimos en este mundo, hacemos social media, hacemos cita, hacemos llamadas a personas, hacemos marketing, hacemos todo. Así estamos todos los días. Y en adición a eso, tengo que llamar al cliente a las 5 y 15 de la tarde porque es cuando sale el trabajo. ¿Tú crees que yo a las 5 y 15 en mi cabeza tengo que llamar a este cliente exactamente a esta hora específica? Es un poco difícil, yo tengo que tener sistemas, un calendario, un asistente, algo que me recuerde que tengo que hacer. Y ustedes lo mínimo que pueden hacer es invertir en uno de estos sistemas, que no son caros, señores.
¿Cuánto cuesta conversion aquí? $45 creo que. $50. Son $500 al año, $600 al año. ¿Tú no crees que por hacerle follow up en una campaña de conversion que te genere una renta, ni siquiera una venta, una renta, tú no crees que pagaste los $600 que tuviste que invertir al año? Y estamos hablando de un negocio multimillonario que es real estate. Por $600 al año, tú no puedes tener un sistema donde tú controlas tu base de datos, qué se le envía a la base de datos, cuándo se le envía, en qué momento. Señores, lo mínimo que ustedes pueden hacer. Lo mínimo que ustedes pueden hacer. Ahí quieres, si tienes dos clientes y estás empezando, perfecto. Está bien, that's okay. Pero si tú quieres entonces, después que tengas 100, empezar, ¿cómo vas a meter los 100 eso aquí para empezar a hacer el marketing ya que tú estás andando? Empieza desde ahora. Son $500 al año. Y eso te va a ayudar a tener más contacto con esas personas, porque eso es mensaje, texto, postalita, no sé qué es lo que hace conversion, ¿right? Uh-huh. Y tenemos al experto aquí para todas esas cosas, porque yo me puse una prueba y hasta postales me llegaron a la casa. No, sí, sí. So, yo mismo me puse para ver qué era lo que hacía, me llegó una postal a la casa. Estaba pensando en vender su casa con una bolita, una cosa. Y cuesta $600 al año. So, este personalmente es el que yo uso. Y no le tengo que dar ninguna recomendación. Cuesta $10 al mes, $120 al año. Este no manda ninguna información, pero es para ponerlo en contacto, cuando hay que llamarlo, como un calendario, pero automático. So, aquí le tengo, guys, toman una foto de esto y si quieren hasta pueden tomar, hacer este, que este es free también. Dicen, no hay mejor sistema que el que tú uses. So, ustedes pueden mirar eso, pueden ir a cada website, ya eso están top rated, top real estate CRMs. En el 2019, todo eso, ninguno cuesta más de $1,000 y es la información que le va a ayudar, el contenido que le va a dar para ustedes puedan manejar su base de datos. Esto es de ustedes, esto es suyo. Yo me voy ahora y me llevo esto conmigo. Es mío, son mis clientes, eso es mío. Ese es mi almacén de base de datos. Si lo tienes en una libreta, perfecto, como quiera, pero tienes que tener información en algún lugar donde tú puedas generar contacto con clientes que tú no estás llamando ni mandándole mensajes todo el tiempo. So, los invito a todos a mirar alguno de estos sistemas, el que sea conversion, por supuesto, porque está integrado con todo. De todo lo que he visto, de verdad, el que más tiene cosas es conversion. A mí igual, no porque esté aquí ni nada, pero ustedes pónganle foto y mírenlo todos ustedes. So, ¿alguna pregunta hasta ahora de las cositas que hemos cubierto? El resto es para los que quieran el material este que tengo aquí, bien sencillo. ¿Qué es esto? So, todos ustedes tienen este papelito. ¿No tienes este? Okay, mira, this is for you. So, yo le dije al principio que la razón que le enseñé los números míos era para que ustedes tienen que conocer cuáles son sus números. ¿Cuánto dinero tú quieres ganar? Pero no pensar, yo quiero ganar $200,000. Esto es una manera de visualizar, si la quieres poner en el carro, en el refrigerador, en la casa, aquí en la oficina y pegarlo a la pared, lo puedes tener, después le vamos a copiar ahora a usted, si quiere nos fijamos aquí, lo hacemos juntos, de visualizar qué exactamente tienes que hacer y cuánto tienes que hacer y cuántas ventas tienes que cerrar y qué es lo que tienes que hacer. Yes. Absolutamente, I'm sorry. No, terrible. Para saber cuánto quiere ganar. So, vamos a hacerlo juntos. Toma 2 minutos. Necesito un voluntario. ¿Alguien puede ser un voluntario para esto? Wow. Thank you, bro. Thank you, my brother. Thank you, my brother. Step number one. So, este año estamos comenzando enero 6. Para ti, olvídate de todas estas personas. ¿Cuánto dinero tú quieres ganar este año? 150. Okay. So, vamos a poner acá 150. So, en step one, ponemos la cantidad de dinero que queramos ganar. Whatever the number is for you guys. Hey, yo tengo esto después. Si quieres, escríbelo. Después te mando uno nuevo. Whatever it is you want to do. ¿Cuál es el precio en averaje más o menos aquí de una venta en Miami-Dade? Averaje. $250 to $300, ¿verdad? No va a ser menos de eso. $250. So vamos a poner en la segunda casilla. $250.
En la, en el step 2. B. 250. Por eso, y cuidado. Pero bueno, let's be rational. Vaya, de nuevo, cada cual ustedes lo van a hacer después en su propio tiempo. Guys, es importante que hagan esto. Ya yo sé cuánto yo quiero ganar este año, ya yo sé cuántos préstamos yo necesito este año para poder llegar a mi meta. Si lo hago bien, si no lo hago también, pero I know what I need to do. I know how many loans I need to close. 133, para ser exacto. 86. So, I already know what I need to do. So, el commission split, eso va a ser diferente porque cada cual tiene su comisión, pero vamos a poner un averaje. Can we say $4,000 en averaje, por lo menos? Can we say that? Más o menos $4,000 por cada comisión. Vamos a ponerlo, $4,000. Dice, el split en porcentaje. El porcentaje. So, oh, I'm sorry, sorry. No es 3%. Vamos a poner el 1.5. Si tienes el 70. Vamos a poner 2%. Lo que usted, guys. Es 3, pero después tiene el split. Guys, no importa. 2%. Really doesn't matter. 2%. No, el porcentaje. Exacto. Guys. Right. So. No. El número ahí es el porcentaje de comisión que usted pone cuando usted hace un contrato. Ustedes ponen el 3%. Y después del 3, cada cual tiene su split diferente. It is what it is. No vamos a entrar en detalles personales. Vamos a hacer un average del 2%. Para no poner el 3%. Vamos a poner el 2%. Right? So, vamos a poner ahora. So, si multiplicamos, estamos en la casilla 4 ahora, ¿verdad? ¿Me va siguiendo todo el mundo? ¿You doing it? Ok, good. El porcentaje en la 3, 2% posible. Uno siempre va a poner en el contrato 3%. Pero siempre hay que calcular un poquito. Por el split y esas cosas, right, por eso. So, si el averaje de cada transacción, que es multiplicando los 250 por 200, por 2%, so, 250 por el 2%, so cada, son $5,000 de cada transacción, que era más o menos lo que habíamos hablado. So, por cada transacción que hacemos, más o menos estamos ganando $4,000, $5,000, ¿verdad? Estamos multiplicando 250 por 2%. Ya, so ahí te lo dice, poner la B y la casilla C, que es el 2%, el resultado D son $5,000. ¿Ah? Son 250 por el 2%, son $5,000. Right. So, entonces, ¿cuántas transacciones tienes que llenar para llegar a los 150? 30. Exactamente. Bueno, tú sabes más que yo matemática, yo no. Yo uso siempre la calculadora. ¿Usted 150? ¿Ah? 250. No, yo puse 250. 150 el ingreso. So, ahí te dice el número A. So, el número A eran los 150 que habíamos dicho que íbamos a ganar. El número D, que son los $5,000, y nos da un total de 30. Son 30 transacciones, estamos en el paso 6, entre 12 meses. Tú tienes que cerrar 2.5 ventas al mes para poder llegar, asumiendo de nuevo que tu comisión sea el 2% y que el precio de la venta sea en 2.50 para poder llegar a eso. Ahora, ¿ah? ¿Puedes repetir la casilla 5? No, vamos por la 4. Ya, okay, guys, vamos a una pausa. Guys. Okay, vamos a empezar. Step number one, ¿cuánto dinero quieres ganar este año? 150. La cantidad que sea, 150, 100, lo que sea. Step number two, el precio averaje que pusimos para efecto de la clase es 250,000. Vas a vender uno en 400, vas a vender uno en 175, pero en averaje vamos a poner 250, right? Step number three, vamos a poner que vamos a ganar un 2% de comisión. Vas a ganar el 3 y después tiene el split, o vas a ganar el 1.5 y después tiene otro split, y vamos a poner el 2% de comisión. So, en el step 4, ponemos de nuevo el 150, ahí lo dice la letra A, que es 150, la letra D, que son los $5,000 en el step 4, y el resultado que es E, es el número 30. Eso quiere decir el número de cierre que vamos a tener
a ese volumen, a ese averaje, para poder ganar la cantidad que queremos tener. Y bien sencillo, si dimos 30 entre 12 meses, nos da que tenemos que cerrar dos ventas al mes. Dos y medio. So, la pregunta es, yo sé que yo necesito dos ventas al mes, dos, no 15, dos, para yo poder ganar mis $150,000. La pregunta es, ¿qué estás haciendo para tratar de ponerte o posicionarte de poder cerrar tus dos ventas al mes? Si es nada, pues, my friend, el año que viene te doy la mano. ¿Cuánto ganaste? Ah, hice 10. All right, ¿qué hiciste? Vacilé todo el año. So, eso es lo, y esa es la parte que ustedes tienen que saber. Guys, esto no es secreto. Si tú no haces esto, nada de esto va a pasar. No puedes decir, ay, yo quiero ganar 150 en mi pensamiento y voy a cerrar 10 casas. Do you know what the breakdown is de esas 10 casas? A lo mejor las 10, mira, las 10 no te llegan a los 150. Tú tienes que saber qué es esto. Y tú tienes que entender cómo funciona esto. ¿Alguna pregunta? Ya, so, la pregunta es, entonces, ahí te dice que qué esperas hacer para tú atacar, por ejemplo, si quieres ir a hacer door knocking, si quieres ir, en qué tres grupos tú te vas a concentrar para tratar de generar contacto, ya sea el face to face, ya sea por teléfono, ya sea Facebook, ya sea whatever, social media, lo que sea. So, guys, espero que esto les sirva. Como digo, yo a final de diciembre ya hice el mío, ya yo sé mi número y sabemos todo lo que tenemos que hacer. Know your numbers, know your numbers, know your numbers. So, de nuevo, para los que se tengan que ir, it's okay. Estamos aquí de nuevo compartiendo esto con ustedes. Y lo otro que le quería enseñar era esto. Este toma un poquito más de tiempo. Yo le voy a explicar porque sé que nos vamos a demorar un poquito más y de nuevo, no le quiero robar mucho tiempo a ustedes. Yo no tengo que ser real estate. Yo no tengo que ser un realtor, yo no tengo que estar viendo casas todos los días para saber cómo está el mercado si yo hago esto todos los meses. Yo les voy a enseñar uno cómo luce lleno. Yo personalmente llevo ya 5 meses haciendo esto. Lo hacía de muchos años atrás, lo dejé de hacer, pero empecé a hacerlo de nuevo. Ustedes no me tienen que decir a mí cómo está el mercado de real estate solamente por llenar eso. Yo les voy a decir cómo está el mercado de real estate solamente llenando eso. So, por ejemplo, cuando ustedes entran al MLS, ¿todos sabemos usar el Matrix? Sí. Ok. So, cuando ustedes van a buscar el MLS, si quieren concentrarse en Miami-Dade o Broward, vamos a hacer un momentico un live aquí okay, para que lo vean nada más. Voy a hacer uno solo y después ustedes lo continúan porque hay que llenar casillita por casillita. Este ejercicio se hace una vez al mes, no todos los días, y me toma a mí personalmente 15 minutos. No sé cuánto tiempo le pueda tomar a ustedes, pero I'm sure que cuando le cojan ya la vuelta, lo van a hacer en tiempo rápido también. So, my friend, ¿tú me puedes ayudar aquí con la pantalla? Si se ve, no sé si lo que se está viendo ellos. ¿Qué es lo que están viendo ellos? Well, yeah, they're looking at this cancel now. Cancel this? Mm-hmm. How do I do this? Oh, end? Yeah, and then... Okay, all right. So... If I have signal, no se ve. Okay, ya yeah, la señal aquí un poquitico. Connection has been. Okay, wow. Whoa. What happened? Make sure you mute. Okay. Okay. Yeah, cool. Oh, this guy's not mute. No, okay, cool. All right. All right. So, entramos al famoso Matrix. It won't let you out of the popular. You're gonna have to. Oh my God. Sí, ayer me di cuenta de eso. Cuando estaba llenando esto. Que cambiaron el view. No, pero yo. No entro aquí. Buddy, can you pass me ese? All right. Thank you. So, básicamente, este que hice es solamente de single family. Lo puedes hacer de single family y lo puedes hacer de condo. Ok. Yo los separo para ver el inventario cómo está de cada una, cada uno. So, está lento esto. So, Matrix. No, this is Miami-Dade. Lo puedes hacer Broward, lo puedes hacer lo que te dé. Si lo quieres hacer, again, como tú puedes usar esta herramienta como tú quieras. Y esto es una herramienta excelente de venta. Te voy a explicar por qué ahora cuando lo llenemos. So, tenemos en el MLS, right? So, la primera casilla dice que vamos a buscar número de activos, listings,
de precio de 0 a 100. Vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio en Miami-Dade. De nuevo, esta fue, ayer lo hice, pero el número va a ser diferente hoy. Me están escribiendo una preguntita aquí en el chat. ¿Está la imagen? ¿Está mal la imagen? No, I know, pero... Oh, can they see the... They can see the screen. This? They can see it? Okay, perfect. Okay. So, vamos a mirar los activos. Vamos a poner aquí, so, 100 menos, right? ¿Es como se pone de 100 mil para menos? Okay, ustedes saben más que yo de eso. Vamos a buscar Miami-Dade y vamos a poner single family, right? So, ah, bueno, tenemos mobile homes también. So, ahora cuando ponemos single, so, hay 5 propiedades en Miami-Dade listadas por menos de 100 mil dólares. So, mira el ajá de esto ahora mismitico. Single families, casas. So, ahora mismitico, estamos súper contentos porque nos entró un lead de Silo, que pagamos $1,000 al mes para que nos entre el tren. Es un inversionista y quiere comprar casas en Miami-Dade con menos de $100 porque tiene cash. Good luck, my friend, spend your time with that client. Porque I know que there's 5 properties in todo Miami-Dade, and I'm more than likely you're not going to like one of them. So I don't need to see the MLS. I have this once a month that I do. I don't need to see what's available. I already know what's available. And so vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a, dejamos ya el setting ahí, activos, y continuamos haciendo los cuadrantes. So ahora vamos a buscar, y ustedes manualmente van poniendo 5. Vamos a poner el próximo de 100 a 125. Hay 7 y así sucesivamente. Y vamos a llenar toda esta casita. Ya, yeah, claro, so, de nuevo, es importante que ustedes escojan una fecha cada 30 días. So, yo hice esto el 6 de enero, ahora el 6 de febrero. ¿Por qué no lo hago el primero o el 31? Porque a veces muchas ventas no se actualizan a fin de mes. So, importante cogerlo tiempito después para que se reflejen las ventas ya y el MLS marque. La fecha que ustedes... So, traten de hacerlo a 30 días, porque cuando lleguen a la parte de los close sales, le va a pedir también que cojan o cada 180 días desde la última fecha que tú lo hiciste o los últimos 30 días. A la fecha la pones en cualquier esquinita, solamente para que tú te recuerdes cómo lo hiciste. So, ahora yo sé que el 6 de febrero yo voy a volver a entrar y voy a hacer uno nuevo. Y yo el 6 de febrero voy a decir, concho, si habían 5 el mes pasado, ahora hay 20, ahora hay 0. ¿Cómo se está moviendo el mercado en este precio de compra? So, este es el mercado. Este es el mercado. Porque si ahora yo tengo un cliente que quiere buscar de 100 a 150, man, el mes pasado habían de 100 a 105, de 150 a 125, habían 25 y ahora hay 10. Quiere decir que el inventario para ese precio de compra está tight, no hay. So, lo tengo que llevar más arriba o... ¿Y qué es lo que se van a dar cuenta? Que a medida que vayan llenando esto, mira dónde está la mayor concentración de inventario, en los precios por encima de 250. ¿Esa no es la verdad con el mercado? ¿No hay casa por debajo de 250? No hay, ¿verdad? Pero tú lo sabes porque tú buscas y no aparece, pero aquí están los números. Mira, mira cómo sube de 5, 7, 17, 25, 25, 84, 136, 198, 200. So, mira los inventarios que está de 300 para arriba, 270. Mira el inventario de 350, 300 listing available. Eso quiere decir que los precios están en esos price points. Cuando mira las ventas que están pending sales, lo puedes ver lo mismo. Cuando mira los cierres en los últimos 30 días, te das cuenta que en los últimos 30 días, en una propiedad de 100 a 125, no existió. Cero. No existe nada en ese precio. So, ¿por qué yo le digo a esto? Yes. Esto se puede hacer igual con cada... Para condo, todo. Tú puedes, este es el mercado. Tú puedes usar esto, le haces copia y todos los meses lo puedes usar para mantener. Si hacemos esto de condo, van a ver que los números son abominantes porque hay 10,000 condos y no hay casa. Eso no es la realidad del mercado. Hay mucho condo y no hay casa. So, se van a dar cuenta de todo esto. Lo más importante también para hacer el cálculo, para llegar a este numerito, que este también es el que define dónde estamos en el mercado. Muchas personas dicen, oh, a ver, recesión. Guys, cuando usted divide el número de activo entre el número de ventas,
le va a dar un número. Ok, eso, por ejemplo, en el ejemplo 1, se hicieron 5, hay 5 listings activos de 0 a 100 y en los últimos 30 días hubieron 10 ventas. ¿Verdad? De nuevo, eso te lo va a dar el MLS, no me preguntes a mí. Eso es nada más, lo único que tiene que hacer es entrar y poner la información y copiar los números. Cuando dividimos 5 entre 10, te va a dar 0.5. Y todo esto, vas a hacer los mismos ejercicios en los price points y te va a dar un número de columna aquí. Para, divided by the 30 days. By the 30 days. So, the número de activos divided by the 30 days. Para que un mercado de real estate, pueden buscar esto ustedes mismos, pongan real estate supply and demand percentage, tiene que darle un número de 4 a 5 meses. Esto significa el número de meses que tiene que pasar en un mercado para que el inventario se desaparezca. So, ¿qué pasa? Las propiedades de 100 mil dólares no llegan ni al mes, se venden. Las propiedades de 100 a 125 no existen. Las de 125 a 150 se venden en menos de un mes. So, no hay suficiente inventario, por eso se venden tan rápidos. Cuando hagan esto de los condos, va a ver que te va a dar 13. Porque está sobresaturado el mercado de condominio. Tiene que pasar muchísimo tiempo para que se termine de vender todo ese inventario. So, ¿es verdad o es mentira que las propiedades de 150 se venden así? Siempre y cuando ese número esté de 5 para abajo, quiere decir que there's not enough inventory. There's not enough supply and more demand. Cuando el número está por encima del 5%, there's a lot of demand, there's not enough inventory. There's an overage in inventory. Ok, correcto. So, si se dan cuenta aquí, guys, el número más alto que me dio es 4.7 en los precios de 325 a 350. Eso quiere decir que todavía el mercado de real estate no se ha balanceado a donde tengamos un mercado normal, de demanda normal. Todavía sigue el... No hay. There's a lot of demand, but a shortage of inventory. No hay inventario. Y eso no es lo que está pasando en el mercado de real estate. So, ustedes no tienen que, de nuevo, no tienen que chequear el MLS todos los días para saber esto. Esto es una vez al mes, 15 o 20 minutos. ¿Y ahora qué tú piensas de dónde yo uso esto? Cuando estamos hablando con el cliente que Mr. Buyer quiere ver la propiedad que está en 280 y le quiere hacer la oferta en 225. So, Mr. Buyer, en los precios de 280, déjame decirte que there's not a lot of inventory. Y las propiedades se están vendiendo en menos de un mes, whatever the number is. So, si usted quiere hacer una oferta en 215 y la propiedad está en 280, more than likely, otra persona va a coger esa propiedad porque no hay inventario. Así que mi sugerencia, y le enseñas el papel, no es porque tú se lo digas, show me the data. Le enseñas el papel y le explicas esto, si quieres, porque hay personas que son analíticas. Mi sugerencia es hacer la oferta full price o whatever it is. Pero esto te ayuda a ti a posicionarte donde nadie está posicionado. Todo el mundo dice, ahora te pregunta, ay, ¿cómo está el mercado de real estate? Como habla Josh, ¿verdad? Tienes que saber cómo, por qué, cuándo, aquí está la información. Y eso te demora, guys, 15 minutos, 20 minutos, tops, una vez al mes. Y lo vas guardando. Yo me estaba fijando, hace como 3 años que yo le estaba mirando, decía, oh my God, de 100 habían 150 casas, 3, 4 años atrás. De 200 mil habían 150, decía, wow. Y ahora tú lo ves que está shrinking, shrinking, shrinking. No hay. Ya los precios no están ahí, no existen. All right. So, ¿preguntitas? Por favor, ¿hasta qué columna pudiera? Yo la hago hasta donde dice supply and demand. ¿Y qué? Que es el cálculo, el número de activos entre los últimos, el número entre los, el cálculo de los 30 días. So, divides el número de activos entre el cálculo de los últimos 30 días. So, hey, before que todo el mundo se vaya, guys, de nuevo, le voy a seguir dando en la cabeza y machacando. Tienen que tener más contacto con personas. Es la única manera que van a generar más oportunidades de venta, guys. Y los métodos que hablamos hoy no es secreto, no es difícil, no te tiene que dar pena. Es sencillo. Es más sencillo que eso, no se pone. Like, si tú no puedes hacer eso y te puedes poner eso y decir, wow, si yo no puedo hacer esto, va a ser tan difícil. De verdad crecer mi negocio. Y recuerda el cuadro que te enseñé de la gráfica del comfort zone. Tú tienes que romper eso. Tienes que salir de ese lugar donde estás. No puedes tener miedo. Y si tienes miedo, júntate con alguien que no tenga miedo y hacen la llamada juntos. Me llamas si tú quieres. Te voy a dar golpe en la cabeza. Like,
es la única manera que vamos a salir de ser averaje, de la mediocridad, de hacer una, dos, tres ventas al año. For real, de verdad, te lo digo con el corazón en la mano. Si no, no hay problema. El año que viene probablemente vamos a hacer esta misma clase y vamos a ver muchas personas aquí igual. No pasa nada. Pero no se pone más sencillo que esto. Esto es baby real estate. So, espero que hayan sacado algo de la clase y, si alguno tiene una preguntita, con gusto me dejan saber, pero aquí estoy y bueno, vamos a darle duro este año. Alright, super. Alright, super. Thank you, guys. Thank you. Yes. Ya, todos tienen el signing sheet, ¿verdad? Alright, so, los que quieran una copia en blanco, yo puedo darme la información en el signing sheet. No, si quieres. Para yo mandártelo por libro. ¿Copia en blanco de él? Sí. Hey, hi. Nice meeting you. Now I got everything up until this last part. Dani, está pendiente de Jonathan Aguilera. El de la muchacha de la cocina, ya, si está haciendo los tazos con el contador. Ya quería pagarlos, ya, yo le dije que todavía no tiene Aguilera, pero... Ahora dame un reminder para llamar. ¿Estamos pendientes entonces? Ya, yo te lo tengo todo listo, ¿ok? Tranquilo. So, basically, what I was explaining was that I don't need to be an expert or a realtor to understand where the market is, where the market is heading. This is basically like a 20 to 30 minute exercise, 15 minutes, however you have it, whatever your experience is with handling the MLS matrix. So just basically by filling in this charts here based on the criteria, let's say for example, active listings in, let's say, Miami-Dade, you can do Broward, you can do whatever you want. Make sure you select single family. Make sure you select single family, because otherwise you're going to get mobile homes in there. And as long as you select the price points, it's going to give you information to fill in these boxes. Okay. And the way it goes is that, as you can see, anything over less than $100,000, there's nothing. Right. Five homes. So if you now get a call from an investor. My apologies. No problem. Great job. No, it was good. Thank you. Ya estoy contigo, no vuelvo, estoy contigo. Bueno,